Bueno, ya estamos con Priscila Morán, ella es nutricionista y vamos a hablar sobre el hambre emocional. Hola Priscila, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Oye, cuéntame, ¿qué causa el hambre emocional? Defíneme eso, por favor. Ya, bueno, tiene más de una persona haber escuchado en algún momento esto del hambre emocional, pero más que nada tenemos que diferenciar cuál es la diferencia con el hambre física, el hambre que es real, por así decirlo. El hambre emocional viene netamente, es algo psicológico, viene de nuestra mente, lo formamos por ciertas ideas ya, y es algo que se viene arrastrando desde que somos muy pequeños, por más que sea difícil de entenderlo. Esto empieza incluso desde que somos bebés. ¿Por qué razón? Porque al momento que estamos siendo alimentados por primera vez, esto es en los primeros meses hasta en los primeros años de vida. ¿Quién nos provee la comida? Nuestra mamá, el cuidador, alguien muy cercano a ti. Entonces tú comienzas a relacionar esa alimentación con una emoción, con algo de protección, con que te están cuidando. O sea, lo comienzas a relacionar con algo sumamente bueno. Entonces, claro, de ahí van pasando el tiempo y podría suceder que comienzan estos trueques cuando somos muy pequeños, de que comenzamos como papás a decir, te terminas todo y te doy un caramelo. Claro. Si sacaste 10 en el examen, 10 sobre 10, te vamos a llevar a tomar helado. Uh-huh. Entonces uno comienza a relacionar el hambre o cierto tipo de alimentos con una sensación de calidez, de bienestar, de que te están proporcionando algo bueno. Sí, Priscila, y el caso, por ejemplo, del estrés, ¿el estrés nos puede quitar el apetito o también nos puede aumentar el apetito? Pregunta. Depende de la persona. Hay los dos casos, de las personas que se les cierra por completo todo, que no pueden ingerir a veces ni agua, uh-huh, y las personas que en cambio están que comen a cada rato. Pero, ¿cómo podemos diferenciar más si es hambre emocional o es hambre física? Cuando tú tienes hambre de verdad, tú te comes cualquier cosa y vas a estar completamente saciado. Ya. O sea, si te mueres de hambre, eso de que en serio te duele la barriga, sí, hay personas que comienzan a temblar, se ponen frías, cuando han pasado demasiado. Yo siento hambre dolorosa a veces. El hambre duele. Ya, pero si te das cuenta, te comes cualquier cosa hasta llegar al punto de que, ok, voy a ir a almorzar, pero encuentro por aquí una galleta de arroz que a lo mejor ni siquiera te gusta en otro momento, no te sabe a nada, pero te sabe a gloria. Es como que ya es lo mejor que comí en este momento y ya después puedo comenzar a comer. Ya. Sí. Ahora, cuando estamos ya con esta hambre emocional, tú nos has traído algunos alimentos, dinos para qué. Ya, esos alimentos yo lo que les quería enseñar es porque generalmente cuando hay hambre emocional acudimos a alimentos que no son nutricionalmente buenos, por así decirlo, ¿ya? Tendremos a recurrir a comidas que nos aportan muchas calorías vacías. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que más nos da por comer cuando nos sentimos mal? Los dulces, las harinas. Cuando hemos tenido un día muy pesado y decimos, me merezco comerme esa torta de chocolate o he hecho mucho ejercicio, me lo merezco. Y a ver, no tiene nada de malo en que si llevamos una dieta balanceada, eventualmente voy a incluir cierto tipo de alimentos que no son tan buenos. Uh-huh. Pero no es algo que uno tiene que decir, me lo merezco. O sea, te mereces darte buena comida. O sea, tu cuerpo merece alimentarse correctamente. Eso es lo que realmente merecemos. De ahí, si te quieres dar un gustito, eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Me quiero comer toda la torta de chocolate. Por eso aquí les traje un poquito de una torta de chocolate, el pan. Uh-huh. ¿Y qué pasa con estos alimentos? Te comes uno, te comes dos y no te llenan. Realmente lo que te da ganas es, en ese momentito, te dio satisfacción, te sentiste bien, pero al rato... Lo que le llaman el matambre, ¿verdad? Así es. Y después de un ratito estás que quieres otro, o peor, de que ya me comí media torta de chocolate y aún así voy a ir a almorzar y después como un poquito más. Sí, sí, el hambre emocional se lo puede confundir también con la ansiedad, ¿o no? Las personas, es como que van de la mano, ¿ya? Yeah. Las personas que sufren ansiedad, bueno, tú tienes que haber escuchado que hay personas que dicen que siempre tienen ansiedad. Uh-huh. ¿Cómo combatir esta ansiedad? Comenzar a comer. Cuando te den esos ataques o esas ganas de comer, come alimentos que te brinden un poquito más de fibra. Si quieres algo dulce, come una fruta. Yo sé que al inicio eso es lo que tu cerebro no te está diciendo eso. Claro. Pero ofréceselo y vas a ver cómo te va a ir muchísimo mejor y poco a poco vas a irlo controlando. Recuerda que también el hambre emocional está tapando algo. Hay algún problema o alguna situación que queremos cubrir con esa hambre, con esa comida. Ya. Entonces, tenemos que identificarlo y comenzar a trabajar en eso. Y tú nos aconsejas entonces, por ejemplo, comer fruta. Yo veo manzana, veo
banano, guineo, el brócoli. Comida real, o sea, por eso traje vegetales, traje frutas, traje, por ejemplo, si quieres hacerte unos refrigerios más saludables, pero, por ejemplo, si comenzamos, en lugar de un refrigerio que me aporta más fibra, cojo y como, por ejemplo, unos chifles, o sea, cojo cositas que no me... Entonces uno se puede terminar una funda entera y no me siento satisfecho. Y sigo comiendo y me llené de puras grasas, saturadas o de mucha azúcar. Entonces, más que nada es identificar por qué está sucediendo esto, por qué es el hambre, ese hambre emocional que tengo, y comenzar a tratar de cambiar. Viene desde nuestra forma de pensar. Bueno, y hablando de hambre, ya me dio hambre a mí también. Así que muchísimas gracias, Frizzy, por todos tus consejos. Ya sabe, a comer sano. Si usted quiere, en algún momento, pues estaba pasando por esta ansiedad o esta hambre emocional, ya sabe, entonces, galletas de arroz o banano o manzana.